un célebre personaje de la pantalla chica, Dora la Exploradora, llega al cine en una producción de alto presupuesto, Dora y la Ciudad Perdida. Irónicamente presentado por el Consejo de Zorros de las Américas, he aquí un pasatiempo sencillo pero ameno que no se toma en serio a sí mismo y exige la misma actitud de parte del público. Un prólogo introduce a una avispada niña de 6 años, hija de arqueólogos peruanos y crecida en la selva. 10 años más tarde, ella es una colegiala inquieta, deseando seguir las huellas paternas. Raptada por maleantes junto a 3 compañeros, Dora es rescatada por un desconocido, Eugenio Derbez sobreactuando a toda máquina, y con este viaja en busca de sus padres. A raíz de todo está el misterio de Parapata, antigua ciudad inca con un tesoro legendario. Con su extraña mezcla de actores reales y caricaturas digitales, la estrambótica farsa de aventuras parece inventar sus propias reglas sobre la marcha. Está basada en una teleserie de animación que deleita a los más pequeños desde el año 2000 y que recibe incluso un homenaje directo en una onírica secuencia de alucinación. Como en la pantalla chica, los autores buscan la complicidad del espectador con la protagonista haciendo preguntas en cámara, un recurso que por suerte es utilizado un par de veces y nada más. El motor que mueve el relato se atasca a cada rato debido a la pobreza de un guión estereotipado y predecible que oscila entre acción rápida y pausas inoportunas, provocando altibajos de ritmo y un tono general de diversión infantil controlada que debió ser más emocionante. Aún así, como versión ligera y femenina de Indiana Jones, Dora y la Ciudad Perdida se la juega. Goza de un espíritu jocoso y de una realización competente a cargo del director de los Muppets, James Bobbin. Lo mejor es quizás el carisma de la actriz principal Isabella Moner, dotada de una chispa y un desenfado que se adaptan bien a su simpático personaje. Un 6 de mi parte.